y de los trabajos que tenemos es que la gente, que los artistas, que los creadores, que los que están dedicados a desarrollar todo un trabajo a través del arte, puedan crear o puedan tener el acceso a este tipo de fondos con la elaboración de un proyecto. Los artistas muchas veces somos muy buenos en nuestra rama, pero a veces no somos tan buenos para crear un proyecto o crear por escrito las ideas que tenemos en la cabeza. Y es en ese sentido que precisamente a través de la Oficina de Fondo y Apoyo del FECAS es que se les da todo este apoyo y toda esta asesoría. La convocatoria pues estaba publicada a partir de hoy en el portal de FECA en línea junto con aculta.gov.mx. Y a través de ese portal, pues hoy en día viene toda la convocatoria, vienen los pasos a seguir, viene toda la información y al mismo tiempo viene la manera de crear el proyecto. Pero los muchachos no están solos. Está la oficina de FECAS, estamos todos los miembros de la Comisión de Planación, están los directores de área, los cuales los podemos apoyar de manera directa en todas las dudas. Aquí un detalle interesante, por ejemplo, el año pasado se inscribieron 155 participantes, solamente 94 se mandaron a dictaminación. ¿Por qué? Porque durante septiembre hay una evaluación administrativa. Entonces, si a los muchachos les faltó un documento, les faltó un proyecto, les faltó una carta, les faltó algo, hay tiempo de poderles decir: te falta esto, necesitas esto, tienes que mejorar esto, tienes que corregir aquí. Y es por eso que ellos necesitan, digamos, tienen el tiempo para poder corregir sus proyectos y que se vayan a dictaminación. El problema es que a veces lo dejamos hasta última hora, donde ya la oficina de FECAS, pues obviamente ya no es posible asesorarnos. De los 94 proyectos que se mandaron a dictaminación, solamente 41 fueron aprobados, de los 44 disponibles. Entonces, las asesorías que tiene el FECAS a través de los talleres de elaboración de proyectos, que son los viernes, a través del chat de FECAS, que son todos los miércoles, a través de todas las personas, a través de correos electrónicos, a través de las revisiones que vamos haciendo o que la comisión hace y que la oficina de FECAS hace conforme los muchachos van subiendo sus documentos. Toda esa asesoría es para que ellos hagan mejores proyectos, que ellos puedan desarrollar mejor sus proyectos y, por supuesto, estén en mejor posicionamiento para poder obtener uno de los apoyos.